De 5 mesos que Malen va desaparèixer i d'ençà no s'ha tingut cap notícia de la nina de 15 anys. Alejandro Ortiz creu que algú té segrestada la jove i per això ha augmentat l'import de la recompensa dels 30.000 euros als 80.000. Pensa que amb aquesta recompensa la persona que pugui tenir retinguda podria posar-la en llibertat. Demana a qualsevol que tingui una pista fiable que ho comuniqui a la Guàrdia Civil o el número que apareix als cartells de recerca de la jove. La persona que sabe algo de dónde está Malen, porque hay alguien que lo sabe, 1, 2, 3, 5, 10, no sé cuántos son, pero hay alguien que lo sabe, que o por dinero o por humanidad, que diga dónde está Malen. Yo estoy dispuesto a recuperar a mi hija, ante todo, y lamento porque tengo que pasar por encima de autoridades muchas veces. Yo quiero más a mi hija que a la Guardia Civil y que a la delegada de gobierno. Entonces a mí, yo quiero encontrarla a Malen.